Estamos debatiendo sobre la pregunta que quedó pendiente. Ojo que no es ganas de hacerlo, sino cuándo te volviste a sentir tan sexy como antes del embarazo. Atractiva. Vos cuando te volviste a sentir, bueno, ahora sí ya estoy, ya recuperé mi figura, ya me siento plena. En realidad yo me sentí sexy antes en la profesión que en la intimidad, porque a los 5 meses estaba haciendo Bailando el Caño, entonces estaba sexy para todos los demás y mi marido me decía, pero escúchame, te haces la sexy ahí y venís a casa y te haces la dormidita, ¿qué pasa? La dormidita. Sí, las chicas, ¿cuándo le dieron bola a su marido? ¿Cuándo te vino gana? Mira, ¿o te sentiste sexy? Sí, sexy y plena y decir, ay, vuelvo a ser mujer y no solo mamá, al año. Tal vez un poquito antes del año, pero unos meses antes nada más. ¿Está la teoría esa de los 9 meses de embarazo por los 9 meses posteriores para recuperación? Yo creo que sí, 9 meses posteriores. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Antes no. Yo me imagino que no hay una regla fija. Habrá tal vez otras mujeres que sienten antes, pero yo creo que más o menos la plenitud. Porque además das de mamar, la mayoría da bastante tiempo de mamar hoy en día. Entonces, la verdad que sentirte plena... Plena es 9 meses. ¿Laurita? Sí, más o menos, aproximadamente también. No sé si un año, pero 9 meses mínimo, sí. Para sentirte de nuevo plena. Plena de mujer, sí. Sí, cachonda ahí como para... Claro. Para buscar a lo para, otro, sí, para encarar porque... Seguridad. Y además vuelve, y está bueno, porque vuelve todo más intenso. Eso también está bueno. Sí. Doctora, ¿nos quiere dar su opinión? ¿Usted qué pasó por lo más mismo? O menos como las chicas. Creo que tiene que ver con eso también del cuerpo, ¿no? Por más que te digan... A lo mejor que está flaco, que yo hasta que todo se vuelva como en general, son 9 meses que tarda el cuerpo, ¿no?, en reordenarse, se podría decir de alguna manera. Claro. Y está bueno que lo aclaren, porque muchas mujeres sienten la presión, ¿no? Al tercer mes, cuarto mes, se sienten feas, con pocas ganas, poca libido. Y está bueno que lo aclaren, gente, o sea, como ustedes, para que la gente en casa pueda saber que no es tan lo preocupante. Lo cual no quiere decir que uno se preste al juego. No, seguro. La pregunta está ubicada a cuando la mujer vuelve a sentirse plena. ¿Sabes, Montero, por qué tenés que venir a ver la obra? Porque no solamente las mujeres se van a sentir identificadas a venir a ver posparto los domingos a las 18 de Corrientes, 1551, sino porque todos los hombres también van a ver que a otras mujeres también les pasaba lo mismo que a su mujer. Entonces van a decir, no, mi mujer no era que estaba... Una marciana no estaba loca. A todas las minas más o menos les pasó o algo similar o algo parecido o algo que tiene que ver con la devolución que tenemos de la gente, que ya venimos haciendo 3 funciones. La gente sale contenta, sale emocionada, movilizada, porque se rió, porque lloró, porque se sintió identificado y porque da para la charla. O sea, da para charlar, para seguir como debatiendo en el tema con quien vayas acompañado, con tu mamá, con tu pareja, con tu hija. Sí, ya tengas hijos o no, porque aparte es lo que decimos también en las chicas, o sea, todos venimos de un útero. Todos los seres humanos venimos de ahí. Entonces también vas a entender más a tu mamá, vas a entender o a tu hermana, o a alguien que estés cercano que está pasando por ese momento. Entonces, la verdad que vale la pena venir. No, es atractivo el tema porque es de conversación cotidiana. Eso no se habla. Nosotros ahora estamos hablándolo, pero si no en general, yo la verdad que a mí nadie me había dicho nada del tema postparto. Claro. O sea, bueno, hablando de las cosas que no se hablan, Bosco, y justo me diste el pie. Hay alguien en nuestro equipo que te admira profundamente. ¡Se está escapando! ¡Se escapa! ¡Ay, se escondió! ¡Es una rata! Se escapa con los carteles de publicidad. Muchachos, vamos a tener que volver porque si no nadie va a ser el PNT que sigue. Y lo van a retar y lo van a echar. De verdad, te admira. Parece que, bueno, que... Está enamorado. Desde amigobio, te sigue. Es Nacho. Y el aplauso para Nacho. ¡Bravo! ¡Nacho, acá! ¡Nacho, vení! Al chino que de chiquito la miraba y me parecía muy linda cuando yo era chiquito. Tampoco tan chiquito, la estás matando. Cuando yo era más chico, ¿cuántos años tenés, Nacho? 25 años. Es muy chiquito. Cuando era más chico la miraba y decía que era muy linda cuando yo era chiquito. Y ahora que la ves. También muy linda. Sí, más ahora. Ahora le puedo decir vení, mamá. ¿Ahora tenés 25? 25 horas. ¿Qué te pasó? ¿Por qué no lo echan? ¿Qué te tan joven no quiero? ¿Qué te muy joven? Y además, señora, no quiero preguntarle la edad, pero si la veía. No, lo que pasa es que también amigobio fue como un... ¿Viste? Hizo época y los chicos de 20, 25... ¿No te habrás tocado bien pensando en ella? No quiero creer. Pero si la pasó bien.
cancho. Bien, la pasaste bien, entonces. Ahora ves a ver posparto y vení, tocate viendo la posparto. Son las 12 del mediodía. Con la ventaja que esto es teatro. Bueno, teatro lo puedes hacer en vivo. ¿Quién más estaba en Amigo Obvio? No me acuerdo. Y estaba Fabián Macei. Diana Lamas. Diana Lamas. Alejandra Gavilanes. Mi marido lo hacía Mauricio Dayú. Mirá, mirá, Amigo Obvio. ¿Por dónde iba? Por el 13 y por... Y por volver ahora. Bueno, por volver ahora. Que no les pagan, ya saben. Bien. No les pagan. Bueno, tenemos flores para las chicas. Bueno, gracias. Sí, yo le quiero agradecer a mi amigo. Gracias. Gracias. Besos a la chica de Patricia Caminotti, que es una... Muchas gracias. Divinas flores. Muy bien, gracias. Bueno, chicas, teatro, El Nudo, domingos 18 horas, no se lo pierdan, postparto, nadie dijo que iba a ser así. Felicitaciones a las tres. Muchas gracias. Gracias.